Eh, fue el primer encuentro de judo que se hizo en la Escuela Silca de Villa María. Eh, participaron los chicos de acá con buenos resultados, como siempre. Digo como siempre porque vienen bien los chicos, vienen dejando bien parado a Maquena, a la escuela de acá. ¿Cuántos eh, chicos participaron y en qué categoría? Eh, participó Julia y ella, eh, todos en categoría infantil A, eh, eh, Simón Garay, Salvador Garay. Eh, Juan Manuel Alejandro eh, me los olvido eh, Francisco Lucero eh, Lucía Yatzer de Río Cuarto y yo ¿Y los resultados, Sara? Eh, Simón Garay en primer puesto eh, Salvador Garay también Julia Illa en segundo eh, creo no equivocarme Francisco Lucero en tercero eh, Lucía Yatzer primero Simón Cocaña que salió en primer puesto también así que muy orgullosa es la primera vez que, que él debuta en un torneo de judo y yo a segundo puesto. Digo, qué interesante eh, si tenés que hacer un balance. Desde que comenzó la escuela aquí y todos esos miedos que tenías cuando hicimos una de las primeras notas, que los chicos comenzaran a salir o participar de encuentros, hoy te están dando fruto el trabajo que se realiza. Sí, la verdad que esto es un trabajo en conjunto con los chicos de Río Cuarto. Por eso, si me permitís, le quiero agradecer a. Bueno, el, la cabeza principal de acá, que es Juan Carlos Hurtado. A, o sea, esto no sería posible sin, sin el apoyo de los chicos de Río Cuarto, sin Enzo Maestri, Pato, Gaby, Damián, eh, bueno, todos los chicos de allá, que vienen, viajan, eh, dejan lo que tienen que hacer por los chicos, y bueno, todo esto a dar resultados. Y a los papás que nos apoyan, nos acompañan, nos divertimos. Es un ambiente muy lindo, la verdad, hay mucho sacrificio, porque es. Eh, los chicos son chicos, la escuela, la casa, las vacaciones y todo suma, pero bueno, eh, vienen vienen muy bien para más todavía. Y hablando de esto, bueno, eh, ¿cuál es la próxima competencia o encuentro? Una competencia muy importante que se va a hacer en Carlos Paz es el torneo Apertura, ahí ya hay gente de todos los países, eh, y ahí tengo, van a ir dos competidores de acá, que es Simón y Salvador Garay, eh, de Río Cuarto, la verdad que todavía no lo hemos hablado, pero va a ser algo de, dura tres días. Eh, bastante otra cosa, a lo que han visto y han participado ellos, esto es otra cosa, otro nivel, pero va a ser muy importante para ellos. ¿Esto requiere de una, digamos, actividad más compleja, una, un entrenamiento más complejo? Sí, sí, esto requiere otro tipo de entrenamiento, eh, digamos, con mucha más resistencia, porque hay otro nivel de competidores ahí, eh, muy avanzados. Los chicos andan muy bien, muy bien, por eso, bueno, hemos decidido que están capacitados como para ir. Aparte ellos quieren ir. Nosotros muy orgullosos por todo lo que han hecho, por todo lo que hacen. La verdad que es, es algo increíble lo que hacen. Después del comienzo, eh, bueno, y todas estas actividades se han sumado más chicos, ¿hay interés de que se sumen? Sí, por supuesto, sí, sí, claro que sí. Eh, lo que siempre decimos que es un deporte, es un, que no había acá, y es, eh, recién estamos comenzando, hace pocos meses que estamos, ni siquiera hace un año. Entonces, bueno, los chicos que han ido, eh, se quedan. Se quedan, hay chicos que van probando todos los deportes porque es lo que, lo que se tiene que hacer, probar el deporte hasta encontrar lo que a uno le gusta. Eh, ¿No hay demasiado contacto o un contacto mínimo, digo? ¿El deporte? Sí, sí. No, no, es 100% contacto. Ajá. Sí, sí, es, es todo contacto acá físico. Eh, por eso te digo, los chicos más chiquitos juegan, se tiran al piso, corren y bueno, básicamente manejamos todo lo que es suelo. Para que ellos aprendan a evitar golpearse, caídas. Lo que nosotros remarcamos a diferencia de otros deportes es que, bueno, acá un judoka sabe caer a diferencia de cualquier otro deporte. Y eso es básicamente lo que se hace en los torneos. Se busca el hipón, que es la caída de espalda completa y se gana la lucha. Eh, y si no son wasari, que son los puntajes, digamos, medio punto, depende cómo vayas cayendo.